candidatas. Primero que nada, quiero decir que es un honor ser parte de este jurado y todo formar parte de tanta gente tan importante aquí. Me parece una experiencia increíble. Yo nunca había sido jurado de un concurso donde las muchachas se presentaran sin maquillaje, cosa que es muy valiente porque es lo más sincero. El maquillaje siempre ayuda y se ve la realidad, y en traje de baño creo que para ellas también es una experiencia difícil. Y pasaron todas muy bien la prueba. Además que las he escuchado, son todas muchachas muy inteligentes y que se salen de lo normal. Bueno, me parece una experiencia increíble, sobre todo en este momento que estamos viviendo en Venezuela. Yo creo que esto nos puede subir un poco la autoestima, el ánimo a todos los venezolanos. Hay que ver que más allá de lo que es la moda, el maquillaje que detrás, hay muchas industrias que están detrás de esto. Esto mueve la economía. A mí me gusta participar de este tipo de eventos porque, mira, mueve la industria del calzado, de la moda, de tela, de todo lo que es los maquillajes, todos los que están participando. Hay una cantidad de denunciantes que están participando, lo que dicen que todavía le apuestan al país. Así que fíjense en toda esta gente que está apostando por Venezuela y sobre todo Globovisión, que me parece que se sale de la regla, de la norma. Y bueno, pasamos a competir entre los programas y los canales que están en concursos de belleza. Así que tengo muy buenas expectativas, muy positivo. Felicito a todas estas lindas mujeres venezolanas que representan nuestra belleza de nuestro país. Yo les mando un gran saludo y les doy la felicitación por dar ese paso adelante. Hacer esto no es fácil, ellas están arriesgando mucho, pero creo que de esta experiencia van a sacar muchas cosas muy positivas y muy buenas. Gracias por estar ahí.